Próximos a celebrar la fecha de fundación, el 24 de febrero del presente año, el poblado de Arimao cumple 510 años. Constituido el Día del Arimaense, el sitio transforma su fondo habitacional y gestiona desde la dirección del Consejo Popular los planteamientos pendientes. A ver, en nuestro Consejo Popular, en el plan de la economía el año pasado, se puso en el plan de la economía la rehabilitación del parque. Aún quedan algunos detalles, pero ya está culminada la obra. En cuanto a los planteamientos pendientes, tenemos rehabilitación de algunos lugares con el agua, la pavimentación de las calles, que bueno, sabemos toda la situación económica que tiene el país, pero bueno, se trata de con los mismos vecinos darle solución a algunas situaciones que se presentan. Con alcance a 6 poblados desde el Consejo Popular, laboran de igual manera en el resto de los asentamientos. El apoyo desde la Asamblea Municipal de Cumanayagua y su Consejo de la Administración es vital, pues tienen la vivienda como punto de mira. Tenemos hoy en ejecución 3 subsidios de células básicas y 4 rehabilitaciones, los cuales se le ha ido dando seguimiento para que los moradores de estas viviendas puedan llegar a punto final con la satisfacción de una vivienda digna como se merece el pueblo. Con más de 5 siglos de vida, Arimao exhibe avances desde el punto de vista social. Mantenerlo debe ser prioridad para quienes con orgullo celebran próximamente su fecha de fundación. Guillermo Martínez López, Notisur.